¿Cabe la posibilidad que Mercedes sea incluida en algún momento? El Ministerio lanzó, la Ministra lanzó este programa que es el SAME Provincial. El SAME es una marca de lo que es el servicio de emergencia que ha funcionado muy bien en Capital y la idea es extenderlo a la provincia. Este año se ha firmado convenio con 11 localidades. La más cercana a Mercedes es la ciudad de Luján. Es un programa en el cual la provincia provee el 100% de los recursos, ya sea financieros, de recurso humano y de logística, ambulancias, equipos, todo. Y de a poco, creo que es una política de 4 años, se va desprendiendo un 25% por año de ese traspaso que hace a la municipalidad para que a los 5 años la municipalidad se haga cargo. Nosotros desde la municipalidad estamos muy interesados en que esto llegue, ya lo hemos planteado en el ministerio y bueno, ellos están evaluando a ver cómo es esta primera etapa en estas 11 localidades y en función de eso se van a ir expandiendo y en función de esto también de las realidades que hay en cada localidad, ¿sí? Porque vos podés poner este sistema, no sé, sin desmerecerlo, pero en una ciudad como Guaminí, que tiene 3.000 habitantes, y bueno, el recurso humano que vas a conseguir para ese sistema va a ser muy escaso. ¿Sí? Entonces, la variabilidad del sistema es muy grande a lo largo de todo el interior.